Sí, mire, comentábamos aquí en la mesa de trabajo que el castor americano es una especie que se distribuye aquí en la región y hay registros en años pasados en el río Pilón y en el río Casillas, y es una especie que se ha visto afectada por el mal uso de los vehículos todoterreno, especialmente en el río Pilón, en el tramo de Puerta de la Boca al Puente de Rayones, porque los vehículos destruyen el hábitat del castor, destruyen la vegetación de la cual se alimenta el castor, y desafortunadamente en años recientes ya no lo hemos visto en la zona. Entonces es una especie que está en México catalogada como en peligro de extinción, y es una especie que está siendo afectada por esta actividad. Entonces nosotros insistimos en la necesidad de no permitir el acceso de los vehículos todoterreno en los ríos y arroyos, ya que se afectan especies como esta, entre otras. Mira, ahorita comentábamos que hay un antiguo camino a Rayones, sin embargo, realmente habría que ver si este camino sigue conectando comunidades y si se justifica su existencia, porque evidentemente ya existe una carretera alterna, ya existe un acceso a Rayones, entonces realmente la gente que pasa por ahí no tiene necesidad de pasar por ahí, lo hacen realmente por gusto, por la diversión, por deporte. Entonces sí es un tema que habría que analizar. Si no conecta comunidades, quizás se tendría que poner sobre la mesa la pertinencia de clausurar ese camino por el daño ambiental que se está ocasionando, que no solo afecta a las especies de flora y fauna, sino también los servicios ambientales, el control de inundaciones, la purificación de agua, la provisión de agua potable para la población y las zonas agrícolas. Entonces sí es un tema importante que hay que atender. De igual manera, también en registros de castor en el río Ramos, el río Ramos se ha visto un poco menos afectado porque los caminos van faldeando el río, no van cruzando tanto, no van vadeando tanto como aquí en el río Pilar, pero sí es importante evaluar los daños ambientales para poder establecer medidas de protección al medio ambiente.